Enrique Manuel Silvano Díaz, el que tenemos casi 40 años, o sea, fundador. Es la cocha, es nuestro mercado de todos los días, que ahí hacemos nuestras compras, nuestro pescado. Y toda la gente de acá, toditos, se van a sacar su pescado, traen, se van chacra, traen plátano, yuca. Y así nos pasamos todos los días, porque todo es natural, todo lo que acá comemos, tomamos, es natural. Lo que nosotros mismos preparamos, es así. Y el que no voy aquí, pucha bana y paranta bana y ascar no familia mantiene. Para mí es un derecho tener un territorio para vivir de acuerdo a cómo yo visiono el mundo, de acuerdo a cómo yo siento que debe dar yo la satisfacción que necesita mi familia, mis parientes y todo lo que nos pertenecemos a un pueblo, ¿no? Hablar del tema de territorio es hablar de, inclusive de la parte de la espiritualidad de una cultura, ¿no? Porque ahí están todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Inclusive para curarnos, ¿eh? Para ser hábiles en una actividad, ¿no? Para tener un espíritu bueno y servir a nuestros prójimos, ¿no? Y para tener un perfil positivo como miembro de un pueblo. Ahí está la vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso digo que alguien que no sea de mi cultura es muy complejo que de esa manera entienda y que me dé con mucha satisfacción el derecho que yo quiero por mi territorio, ¿no? Y al final es un gran problema que nos ocasiona, bueno, personas de otra cultura que no entienden esa dimensión. Ahora es más difícil encontrar ya animales acá cerca, ir a traer algún vegetal. Y muchas cosas de que de nosotros ese monte era todo para nosotros, así como en la cocha es nuestro mercado. Igual allá era mercado para nosotros. Ese es el cambio grande que hemos tenido cuando la empresa llega a deforestar esa montaña. Antes de un ratito te vas en la mañanita, a las 8 o 9 de la mañana estás con tu carga ya. Allá. Matan venado, sajino. Pero ahora ya no se ve nada. Queremos ir a dar una vuelta por nuestro territorio. No nos dejan, no nos dejan pasar. Ahí, vigilante allá, vigilante allá. Lo que ha ocurrido acá es la depredación, como vemos. Ya, este cerco tendrá un mes por lo mucho que lo han hecho. Y con respecto al letrero, como usted ve, como lo podemos ver, que dice que está prohibida la caza y pesca. Pero es mentira. Estos ellos traen para intimidar a la persona. Y así hacerlos huir, ¿no? Poniendo letreros, prohibido el ingreso, orden de disparo, propiedad privada. Estos son los letreros. Como ven ustedes, nosotros les sacamos y les botamos. Porque Panzó no tiene validez, no es de ellos, es de nuestro territorio. Nuestra comunidad de Santa Clara de Chuyo
ha sido titulado en 1975 con una extensión de área territorial de 218 hectáreas. Este círculo que ven es que donde que nosotros estamos viviendo. En esta parte de nuestro territorio está la plantación Pucallpa. Aquí era su casa de un comunero, Huber. Fue un jueves. Un jueves de agosto. Un jueves de agosto del 2015. Pero, ¿no? Vinieron dos camiones. Un camión con aproximadamente 25 personas y otro camión vino vacío. Más un tractor forestal, una excavadora marca Dosan, una anaranjada. Vinieron a las 9 de la noche PM. Entonces a partir de ese momento empezaron a destruirnos, porque al tercer día de... Faltando 3 días antes de la destrucción de la casa, iba a haber una inspección fiscal de campo de Pucallpa y Campo Verde. Y para borrar evidencias, para borrar rastros, tenían que destruirle antes que vaya esa inspección fiscal, para que no haya evidencia que nunca hubo casa, nunca hubo nada. Le han destruido y el camión vacío embarcaron el resto de la casa, las calaminas, los horcones, los listones, las cosas y las tablas, para que no quede nada. Y la casa, como era de material hoja, lo quemaron. Y esta quebrada también era blanca. Hoy en día podemos ver, ustedes mismos están viendo, color café, contaminado con diferentes tipos de productos químicos de la palma que viene de arriba de la cabecera baja. Ya no podemos tomar esta agua ya. No existe ningún pez como los churros, los langostas, como están muriendo hoy en día. Ve. Están pudriendo, es un olor a excremento esto. Y esto nosotros consumimos esto. Todos están muriendo. ¿Qué vamos a dar a nuestros hijos? Todo ya, los pescados están pudriéndose por abajo, mueren. Así estamos sufriendo en pleno siglo XXI, en plena tecnología, en pleno que nosotros luchemos para nuestro medio ambiente y cuidar nuestro ambiente, nos estamos destruyendo, nos están matando en vivo. Mira, estamos viendo acá la palma, la plantación. Hemos recorrido casi como 3 kilómetros de río Agüetía hacia acá para llegar, ¿no? Y estamos viendo estamos llegando al lugar de los hechos, que donde que ellos trabajaron, ¿no? Este era nuestro territorio ancestrales, ¿no? Así como están viendo estos bosques primarios. Y ahora, como estamos viendo ahorita, no hay ni un bosque, nada, totalmente no hay nada. ¿Y de dónde vamos a vivir? Ahora tenemos 200 hectáreas nada más, porque la naturaleza, cuando siempre crece el río Agüetía, él desbarranca, va desbarrancando. Cuando llega en la cocha, han visto una cocha grande ahí, hay una vez que llega, totalmente nosotros quedamos una islita. Nosotros hemos decidido, ¿no?, luchar y hacer respetar por los derechos, ¿no?, de las comunidades, de nuestros hermanos indígenas, ¿no? Porque ellos jamás van a vender, las comunidades no venden sus territorios, más lo contrario, cuidan, ¿no? Y es mejor así. Porque cuando ya se privatiza, ya tiene dueño, nadie puede ingresar. A cambio de una comunidad, usted va a las estaciones del año que quieras. Pedimos a las autoridades internacionales que nos apoyen, que no nos dejen hasta un lado, porque nosotros día a día necesitamos el apoyo de ustedes. El dinero es supuestamente como una historia. Que hoy lo tenemos y mañana ya no, lo que es nuestro territorio, sí lo vamos a tener de por vida, lo vamos a tener y nunca se va a terminar. Si los árboles, los ríos o los bosques tendrían lengua como nosotros, tal vez viviríamos dentro de gritos, ¿no? Si no actúan frente a esto, a estas demandas, el futuro de la Amazonía va a ser un aeropuerto, va a ser un desierto de cadáveres ecológicos. Es un crimen, pero los pueblos indígenas no podemos quedarnos inertes a eso. No, frente a una acción tiene que haber una reacción.
Nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? No nos importa, como lo dije hace un momento, dar nuestras vidas para defender lo que es nuestro. Porque nosotros, como comunidad indígena, no estamos acostumbrados a vivir en desiertos. Porque como comunidad, la comunidad y como indígena, necesitamos nuestros bosques. Estoy bien preocupado, ¿no? Por mis hijos, por mis nietos que van a sufrir de aquí más adelante cuando yo no exista de repente, ¿no? Y por eso yo quiero la respuesta este año nomás del gobierno central. Malo que no titulan ni no me obliga. Alguien nomás no conozco.